Bueno, amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinil. Yo soy Ricardo Méndez y hoy quiero platicarles de algo muy importante, que es la preparación de la tornamesa para poder escuchar bien nuestros discos de vinil. Resulta que, bueno, les presento, esta es una tornamesa Dual 1219, es un modelo que comenzó su vida comercial en 1969. Esta, aunque se vea viejita y un poco fea, es, digamos, una de las mejores tornamesas que existen en el mercado, son las llamadas high-end. Particularmente esta tornamesa la encontré en un tianguis de pulgas. Estaba casi completa, fue restaurada mecánicamente por mí. Le compré algunas partes y logramos tener la tornamesa funcionando. Es una de las mejores. La base es la original. Y esto tiene estos pequeños tornillos que, si los desajustamos un poco, pues proveen una cierta estabilidad o desestabilidad a la tornamesa. Lo mejor, bueno, ya que estamos en una superficie plana, que es donde finalmente se queda la tornamesa, lo mejor es tratar de no moverlos, dejarlos fijos para que tenga la menor vibración posible. Y esto no se afecte no se traduzca en el disco en forma de ruido o pueda saltar la aguja. Finalmente, lo que queremos es que haya la menor vibración posible para que no nos afecten ruidos. Les repito, es uno de los mejores modelos. Originalmente, esta tornamesa tenía la opción de tener aquí un poste donde uno podía tener varios discos apilados. Y de hecho, aquí se ve que tiene el mecanismo para single y tracking. Este se podía mover, bueno, de hecho todavía está funcionando, se mueve, y aquí este se ponía en tracking, era para cuando los discos iban cayendo, pa, 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 y uno podía tener su fiesta interminable. Esa es una de las peores ideas que hubo en los años 60, pero era digamos una solución práctica para tener muchas fiestas. Pero bueno, dejándola en momento sencillo, esta tornamesa ya contaba con el sistema anti-skate. Que el anti-skate es una cosa muy importante, porque conforme la aguja, bueno, el brazo, la aguja se va moviendo adentro del disco, aquí se van creando unas fuerzas, y esta funciona para contrarrestar y que la aguja todo el tiempo esté sobre el surco sin jalarse de un lado a otro. Esta es una herramienta muy importante. Pero bueno, lo que quiero platicarles en estos momentos ya en concreto es esta parte. Finalmente tenemos aquí la aguja, el brazo y la aguja. La aguja es finalmente lo que nos va a reproducir nuestros discos. En estos momentos yo tengo una aguja Ortofon Omega instalada en esta tornamesa. La Omega es uno de los de las pastillas más económicas de la serie Ortofon, pero tiene un sonido muy claro. Y les voy a comentar, yo tuve un problema con esta tornamesa. Yo pensaba que algo me había quedado mal, que los cables no estaban funcionando, porque teníamos el sonido muy opaco, demasiado opaco. A veces escuchaba bien, pero otras veces ya no se escuchaba fuerte, un canal se perdía, otro no. Y pues resulta que eso es un error común, de repente tener mucho peso en la aguja. Y para eso tenemos esta cosa que es el contrapeso. Esto en estos momentos lo voy a desajustar por completo. ¿Sí? De hecho, lo voy a quitar. Esta se puede mover esto y todavía se puede meter más peso o no, según queramos. Pero vean no sé qué tanto se alcance a percibir, pero esto resulta demasiado, demasiado pesado. Esto tiende a provocar que la música se quede toda opaca y, lo más importante, empieza a dañar los discos. Cada vez que reproducimos un disco hay daño en el vinil. Eso es algo que no podemos controlar, es inevitable. Pero la aguja tiene que pesar más o menos entre un gramo y medio, un 1.5 gramos, para que tengamos un sonido muy claro. Entonces, ¿cómo se balancean el peso? ¿Cómo podemos saber realmente que estamos bien en un peso? Lo mejor para hacer esto es justamente poner nuestra aguja hacia arriba y ponerla sobre el disco. En estos momentos tengo la protección de la aguja para que no haya ningún problema. Y esto, bueno, pues ahorita no hay juego. Esto tendría que estar como flotando
para que viéramos lo que es la cuestión del peso cero. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerle justamente el contrapeso. Vamos a exagerar esta postura para que se vaya lo más posible para allá, atrás. Entonces ahorita ya está demasiado arriba. Y lo que tenemos que hacer es buscar que se mantenga como flotando. Más o menos ahí está. Y a partir de que ya no hay como... O sea, al momento de moverlo no se mueve ni para arriba ni para abajo. Tenemos el peso como debería ser. Y sobre eso se debe ajustar media vuelta para un gramo. Pero ahora tenemos la tecnología de nuestro lado. Y vamos a usar una báscula para tornamesas. Que esto es en sí el mejor invento que se ha creado. Tenemos básculas digitales. Lo que voy a hacer en estos momentos es desconectar la tornamesa para evitar que se esté moviendo el plato. Vamos a colocar la aguja aquí y en el peso. Vamos a prenderla. Ahora sí, bajamos nuestra aguja y la ponemos justo en el punto negro. Y aquí nos muestra que el cálculo era malo. Tenemos 4 gramos. 4.11 gramos en el peso. Esto es muy malo para nuestros discos. Lo que tenemos que hacer es ajustar. Hay que echarlo más para atrás para evitarle que esté más pesada. Y todavía nos falta como varias vueltas para echarlo hacia atrás. Ahí tenemos 1.44. Lo mejor es que esté a 1.5 para evitar que haya saltos. 1.46, es cuestión de media vuelta más. Ahí está. Tenemos 1.5 gramos, que es el peso recomendado para esta aguja. ¿Dónde encontramos cuál es el peso recomendado para cada una de nuestras agujas? Cuando compramos la pastilla, viene un manual en donde justamente te dice cuál es el peso recomendado para cada una de las agujas según el fabricante. Usualmente 1 a 2 gramos es lo mejor, pero hay otro tipo de pastillas como las que son exclusivas para DJ, que es completo, donde esas tienen que pesar 3.5-4 gramos. O estas Ortofon, que se supone que son las más suaves, entre 1.5 o 2 gramos máximo es lo mejor que recomiendan para que tengamos el mejor sonido disponible con nuestras tornamesas. Estas básculas son muy prácticas, las venden en tiendas para discos, Amazon, son muy prácticas, cuestan no más de 1,000 pesos y es una herramienta muy importante que tal vez solamente usemos una vez, pero si en algún momento nos cambiamos o le podemos ayudar a un amigo a calibrar bien su tornamesa, pues es una de estas inversiones que, como decíamos, si ya gastaste un buen dinero en comprarte la tornamesa, en comprarte los discos, pues más vale invertirle un poco más y tener la mejor calidad de audio para reproducir tus discos. Pues muchas gracias por acompañarme en esta edición de En Vinil. Yo soy Ricardo Méndez y nos vemos en la próxima.